Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de ayer, bueno, en el video anterior mostrábamos ahí a unos la comida que estaban preparándole y echándole miel. Y yo les decía que yo había creído que era dulce de atado, que ya me corrigieron que no es así. Y que otros le decían miel de purga y que les animaba en los comentarios que ustedes dijeran qué clase de miel es. Y bueno, leyendo aquí sus comentarios, incluso algunos querían saber cómo se hace. Aquí pone un amigo, José González, le ponemos, dice, agua a la melaza y se la echamos al zacate de Guate. Así es que esa es una fórmula. También otro le llama miel de caña. Y uno aquí que se hace llamar el campesino dice que le pone miel de abeja, me imagino que quiso poner. Y la mayoría coincide en que se los pone o lo conocen con el nombre de melaza. Así es que esa es la idea de lo que se le pone aquí al ganado. Y como ven, ahí van contentos a comerse su bocadillo, todos ellos, y a quedar muy muy satisfechos. Así es que gracias por sus comentarios, nos enriquecen mucho. Y eso, pues, vamos a dejar aquí al ganadito a que se coma su manjar endulzado con melaza. Por cierto, es la misma miel de caña, solo para ir corrigiendo o ir aclarando. Y como dice el amigo, realmente le pondrán miel de abeja. Pues ahí digan los comentarios, que los comentarios resultan muy educativos. Bueno, algunos hasta chistosos, como el que dice, yo prefiero ponerle miel a los pancakes. Pues yo también estoy muy de acuerdo con el amigo. Así que ahí estamos. Síganos viendo en más videos de su canal, El Salvador en el Campo.